Laila Tov, bienvenidos a nuestro Bet Midrash. La ocasión amerita que dediquemos nuestro Sheur, el primero de este año 5780, en el marco de los estudios regulares de Perashat HaShavua, y les damos la bienvenida y agradecemos la iniciativa de nuestra querida Rebeca. Vamos a dedicar el Sheur Leilui Nishmató del querido Natalio Tassat Ben Sofía, Nishmató Tzelura Bitzur Haim, que se cumple su primer año de partida física, y lo hacemos con reverencia y con mucho honor. Comenzar con la Sagrada Torá en este periodo implica el desafío de saber que todo el eje, la corona de la Sagrada Torá, somos nosotros. Así como el nacimiento del mundo representa no solamente un fenómeno estelar y celestial, por sobre todas las cosas, el epicentro de la creación transcurre en lo que es el hombre. Pensando en la coincidencia de nuestra evocación en el día de hoy, hay un pasuk en nuestra perashá inicial, al cual queríamos dedicarnos hoy para poder reflexionar sobre la bendita memoria de Natalio hacia el final. Nuestra Sagrada Torá dice, al final de la creación, y es el primer recuadro para los que tienen ya el material de lectura, Ze Sefer Toldot Adam, Beyom Bero Elohim Adam, Bidmut Elohim Asaoto. Este es el libro de las generaciones o de las genealogías de Adam. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Un pasuk realmente increíblemente bello, que en principio parecería no decir gran cosa, pero que en última instancia nos va a abrir el corazón por un lado y los pensamientos por otro lado hacia una dirección muy poco pensada tal vez. Ante todo, Ze Sefer Toldot Adam, Sefer Toldot Adam. Y eso es el escenario fundamental, el libro de las genealogías de Adam. Y pensemos en lo que representa la vida de cada uno de nosotros y cómo nuestros jajamim imaginaron al ser humano. Cada uno representa un libro. Cada uno es un libro. Muchos, cuando al nacer, un libro por escribirse. Y al partir de este mundo, un libro ya escrito. Pero que en última instancia hay algo que queda siempre, una huella que queda allí, indeleble, en el eco de las memorias de las generaciones. Y por eso este pasuk se asocia con Beyom Bero Elohim Adam, en el día que creó Hashem a Adam, Bidmut Elohim Asaoto. Y para recordarnos que ese Toldot Adam, ese ser humano que produce genealogías, simientes, generaciones, descendencias, transcurrires, si cabe la palabra, es Bidmut Elohim Asaoto. Ese ser humano tiene que ver con una imagen, con una semejanza con su creador. David Amelech, nadie como él supo transmitir la emoción de lo que representa la vida. En su libro de Tehilim dice en este pasuk: Golemi ra'u eneja, be'al sifreja kulam ikatebu, yamim yutzaru velo ehad ba'em. Golemi, golem, es la forma sin forma, es la creación primera. Y por eso elegimos la traducción de mi embrión vieron tus ojos. Be'al sifreja kulam ikatebu. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, velo ehad bahem, sin faltar una de ellas, en la traducción que hemos elegido dedicar a este pasuk. ¿A qué se refiere David Amelech? Eso es lo que vamos a tratar de analizar en la continuidad de nuestro Sheur en el día de hoy. La primera cita nos refiere hacia días atrás,
nada más que 25 días atrás. Ese día, cuando comenzamos a transcurrir el tiempo de Rosh Hashaná, terminábamos la plegaria cotidiana y durante 10 días terminamos la plegaria cotidiana 3 veces al día diciendo Besefer Haim Berajá Beshalom Uparnasatova Nizaher Benikatev Lefaneja Anach Nubehola Meijá Bet Israel Lehaim Tobim Ushalom. Durante 10 días, casi en forma constante, y antes de finalizar nuestra despedida con el Creador en una plegaria silenciosa, simple, cotidiana, le pedíamos a él Besefer Haim. También le pedíamos que en el libro de la vida, de la bendición, de la paz, del sustento decoroso, de la bondad, que podamos ser recordados y ser inscriptos delante de él, nosotros, y no solamente nosotros, sino toda la casa del pueblo de Israel, por una vida que sea significativamente buena y una vida que tenga, ante todo, quietud, armonía, tranquilidad. Todo eso lo dijimos en forma constante durante 10 días, mañana, tarde y noche, al menos en la plegaria cotidiana. Mayor atención, menor atención, pero que en última instancia el Sefer está allí presente, el libro está presente. Y entonces, hablando de ese libro al cual le pedimos a Kadosh Baruj Hu, en el cual seamos inscriptos, ese libro que nuestro Humash de Bereshit debuta en este Shabbat diciéndonos Ze Sefer Toldot Adam. Obviamente, el hombre libro y el libro tienen una relación íntima. Hay un libro aquí en la tierra que es el Adam, y hay otro libro que está allí en el cielo, que está en manos de Dios. Y hay otro libro que está aquí adentro, en el Aron HaKodesh. Pero eso ya es el otro regalo. Eso es lo que Kadosh Baruj Hu me muestra. Pero mientras tanto hay algo recóndito. Todo lo que yo voy a hacer y todo lo que Él tiene delante de sí. Estudiamos en nuestro Pirkei Avot, cita número 2, para los que tienen el material. Rabbi Omer, Eizoi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Ko shei tiferet le'osea betiferet lo min ha'adam. Beheve zahir be'mitzvah kala kebahamura she'en ata yodea matan secharan shel mitzvot. Beheve mechashev efsed mitzvah keneget sechara uschara avera keneget efseda. Ve'istakel b'shlosha dvarim ve'yata ba lidei avera. Dama lemala mimcha, ayin ro'a be'ozen shomat be'chol ma'aseha. Basefer Nichtabim. Cuando nos vamos del texto de la Sagrada Torah, pasamos a la tefilá y pasamos a la Torah oral, Rabbi Yehuda Anasi, el gran líder generacional del pueblo judío, inscribe en nuestro Pirkei Avot cuál es el camino correcto que debe elegir, que debe transitar el ser humano. Muy bien. El camino correcto habla acerca de aquel que es una corona de honor para el que lo practica y una corona que lo dignifica frente a los demás. En segundo plano, Rabbi Yehuda Anasi habla cómo me debo vincular con el mundo de los preceptos, tanto los preceptos leves como los preceptos más formalmente graves. Ante todo y por sobre todo porque en mi mundo limitado y humano no sé cuál es la recompensa que voy a tener por un precepto simple o por un precepto más importante. Aparentemente, la medida de servir a Dios y de acercarme a su Torah a través de sus mitzvot tiene que pasar eventualmente por una condición, ante todo, de desinteresada desde la perspectiva de lo que habré de recibir, pero de mucho interés, fundamentalmente de mucha intencionalidad en lo que voy a hacer. Por otro lado, Rabbi Yehuda Anasi nos pide que tratemos de Evem Hashev, que tratemos de pensar, que tratemos de meditar, que tratemos de considerar si no hacemos un precepto, si no llegamos a cumplir algo que podíamos, lo teníamos al alcance de la mano, efsed mitzvah, frente a lo que representa el sejar mitzvah,
a pesar de que las mitzvot no tienen recompensa. Pero dice, mira, lo que te has perdido si no lo hiciste, frente a lo que es el mundo de haberlo hecho. En realidad, yo siento humildemente que lo que Rabí Udán así está diciendo es, si te ha llegado la posibilidad de hacer algo bueno, no hagas muchas elucubraciones acerca de lo que debes hacer, hazlo. Fluye con eso. Zrom, tizrom. No hay que estar haciendo cálculos si me conviene o no me conviene. La verdad es que la sensación posterior a la acción buena es una sensación íntegra. Pero ante todo es una sensación de mucha paz interior, de que lo que hice fue lo correcto. Y por eso dice que la persona trate de calcular aquello que ha dejado de hacer en función de la recompensa que es lo que podría hacer. Y a veces, por supuesto, Rabí Udán así, que era tan humano como nosotros, dice, mira, si las cosas buenas producen placer, las cosas malas también producen placer. Nadie hace algo malo porque no quiere. Si yo voy a hacer algo malo es porque eso me da placer también, si no, no lo voy a hacer. Y en ese caso también tenía que evaluar el placer de lo momentáneo frente a la desilusión que me queda después. Parece ser que aquello bueno me lleva a una sensación de placidez, mientras que la sensación de placidez que me lleva a hacer algo negativo me deja después con un sabor amargo. ¿Por qué? Bueno, él sabrá y cada uno de nosotros sabrá. Pero que en última instancia, Rabí Udán así me está hablando de cuál debe ser mi elección, de cómo vincularme con ese mundo que Akadosh Baruj Hu me ha entregado en mis manos, que es el mundo de las mitzvot. ¿Qué representa el placer verdadero? Y por último, y aquí se relaciona con nuestro contexto y nuestro texto, ten presente estas tres cosas y no cometas, eso te cuidará de no cometer una transgresión. Ten conciencia de que por encima de ti hay un ojo que ve, un oído que oye y todos tus actos son escritos en un libro. Esto que se llama Ashgaha, esto que se llama una providencia, es aquello que yo debo tener una conciencia casi plena de que más allá de quien me ve, hay alguien que me ve siempre. Y ese alguien que me ve siempre es un ojo que ve, un oído que escucha, pero aparte hay una mano que está escribiendo todo. Hay un libro que no está delante mío y en el cual cada cosa de las que yo he hecho a lo largo de mi vida y habré a lo largo de hacer a lo largo de mi vida, están inscritas allí. Besefer Haim Berajau Shalom, rezamos durante 10 días, y ese Sefer que está ahí arriba, seguramente que cada uno tiene su propio libro. Si somos un libro aquí en la tierra, también tenemos otro diario personal allí arriba. Lo bueno sería que después de 120 años, cuando uno se presenta con su libro, las anotaciones sean coincidentes, ¿no? Lo que yo anoté aquí abajo coincida con lo que está anotado allí arriba. O por lo menos que no haya muchas contradicciones, como yo digo, ¿no? O sea, que por lo menos gran parte de todas las cosas que yo digo que hice y que soy y que pienso que soy, partiendo de la base que no solamente soy argentino, eso es otra realidad, pero que en última instancia, todo aquello que yo creo que soy y que inscribo y escribo en mi libro, que en el momento de cotejarse con lo del Todopoderoso, haya por lo menos alguna coincidencia. Eso sería plausible. El problema es cuando hay desfasajes, ¿no? O sea, yo tengo una imagen de mí y en el cielo tienen otra imagen de mí. No sé si nos preocupa mucho eso, pero si nos preocupa mucho la apariencia frente al mundo de los seres humanos, cómo me veo yo frente a los demás y cómo me ven los demás, entonces seguramente nos vamos a hacer un poquito más sensibles con respecto a cómo nos ven arriba también, en el caso de que tengamos esa comunicación menos más fluida con Akadosh Baruj Hu, no lo sé, pero que en última instancia también allí tienen una imagen nuestra. David HaMelech hablaba del embrión que vieron tus ojos, Golmi Ra'u Eneja. Akadosh Baruj Hu vio esa gestación, Golmi, Golem. El Golem es el Homer Gelem, es
el material primario. Es aquello que da origen a la vida: huevo, cigoto, espermatozoide, óvulo, la fusión, la multiplicación, la formación del embrión, la formación céfalo-caudal. Todo eso, los jajamim, sin tener un ecógrafo, sin tener ni siquiera una forma de poder ver lo que acontecía dentro del útero materno, todo eso lo imaginaron. Y esa es la gran sapiencia talmúdica, y que esa es la traducción que pusimos aquí del material de la Gemara. Darash Rabbi Simlai, voy a leer solamente la primera parte. Lema avalat dome bime'e imo. ¿A qué se asemeja el feto en el vientre de su madre? Decía Rabbi Simlai. Presten atención a la definición. Le pincas shemekupal umunaj. El feto se asemeja a un pincas, a una libretita, a un registro, a un libro, a una libreta, que se encuentra mekupal, doblado, umunaj, y reposan, yadav al shete tzedav, sus manos sobre sus costados, shete atzilav al shene arkubotav, ושני עקבב על שני אגבותיו, בראשו מונח לו בן ברכיו, ופיו סתום בטבורו פתוח. Voy a leer lo que dice la traducción. ¿A qué se asemeja el feto en el vientre de la madre? Dice Rabbi Simlai, el feto se asemeja a ese registro, una libretita, que está, se encuentra doblada y reposa sus manos a sus costados, sus dos brazos se encuentran sobre sus dos rodillas, sus dos tobillos sobre sus nalgas, su cabeza se encuentra sobre sus rodillas, su boca se encuentra cerrada y su ombligo está abierto. Y come todo aquello con lo que su madre se alimenta y bebe lo que ella toma. Esta es la ecografía, mamás, ultrasound sin ultrasound. ¿No es cierto? Y la ecografía, sin, pero la tienen allí. Los rabinos imaginaron la figura del embrión en el útero materno, de una manera realmente excepcional. Excepcional. Una figura realmente emotiva, se puede decir. Por supuesto que lo que está cerrado, lo que está abierto, y si fuera al revés, no habría forma de vivir, sostiene la Gemara. Muy bien. Todo lo que se alimenta la mamá, se alimenta el feto, cordón umbilical, toda la figura de un estudio profundísimo, que no es el lugar ahora para eso, pero el objetivo nuestro es algo más, que dice los jajamim, Bener daluk lo al rosho, betzofeu mavit misofa olam beatzofo. Y una vela se encuentra encendida sobre su cabeza, allí, en la penumbra intrauterina, y observa desde el fin del mundo hasta el otro fin del mundo, hasta su confín. Beal titma. Dice, no dudes, dice la Gemara, no lo traduje eso. Dice, no te asombres de que el embrión ve todo. En el útero materno se conoce todo el universo. Sharei Adam Yashen Kan Beroe Halom Beaspamia. Dice, tú estás durmiendo aquí en Israel y estás soñando con la costa española. Dice, de repente. O sea que, esto de que el bebé puede observar todo el mundo es una capacidad innata que tiene el ser humano. Ve'en leja yamim she'adam sharui betoba yoter me'otan hayamim. Y al mejor estilo freudiano, mucho antes que Freud, dijeron, y no hay días en que el hombre esté mejor que cuando se encontraba en el vientre de la madre. Los días más felices. Allí, en el vientre materno. Cheneemar, cita a Yob, la Gemara, hermosísimo pasuk, mi iteneni que yarje kedem, kime eloka ishmereni. Beizu yamim, sheyesh baim yarjim, beim baim shanim, eve omer, elu yarje leda. Mi iteneni que yarje kedem. ¿Quién daría por mí como los yerajim? Yerajim representan los meses lunares, yeraj, yareaj. ¿Y dónde se cuentan lunas pero no años? Solamente yarje leda, en las lunas del embarazo. Ese es el tiempo del embarazo. Umelamdim oto kol toracula. Como sabemos muy bien, se le enseña al bebé toda la Torah mientras está en el útero materno. Como dice Mishle, Bayoreni, Bayomar li, Itmoch, Devaray, Libeja, Shemor, Mitzvati, Bejaye.
que van a llevarle a Bira Olam, y cuando llega al mundo exterior, va Malach, viene un ángel, como sabemos, ve, sataró al pib, un meshakejó con la Torah. Le golpea, le da un pequeño golpecito en su boca y le hace olvidar toda la Torah. Como está dicho en Bereshit, nuestro capítulo 4 de la Perashá, la peta hatat robetz, de no yotze misham ad shemashvi'imato. Y no sale de allí hasta que lo juramentan. ¿Y qué le dicen? El juramento que recibimos al nacer es te'e tzadik ve'al te'e rasha. Sé una persona justa y no seas malvado. Ve'afilu kola olam kulo ombrim lecha tzadik ata heye be'eneja ke rasha. Y a pesar de que todo el mundo te diga sos un tzadik, sos lo mejor que hay, tenés que considerarte como si fueras un rasha. Ve'yodea shekadosh baruj hu tahor u'meshartav teorim. Y tienes que saber que el Kadosh Baruj Hu es puro y sus asistentes son puros. Un Neshama Shinatan Bejate Orahi, y la Neshama que te ha impuesto a ti, te ha insuflado a ti, es pura. Y Matame Shamera Betahora Mutav. Si la vas a preservar en pureza, bien para ti. Beimlav Hareini Notelamimha. Pero si no, lamentablemente la habré de tomar de ti. O sea que la criatura, cuando va a nacer, recibe un juramento bastante fuerte en la vida. Y por supuesto que nosotros podemos hacer una memoria del pasado, vaya a saber todo aquello que forma parte de ese olvido en el cual obviamente el Yehudí nace y nace cargado, munido de muchos elementos. Pero lo principal es que otra vez, en cuatro fuentes diferentes, el ser humano es algo que está plegado, hojas, libreta, lo que ustedes quieran. El libro está presente permanentemente. Y hasta aquí entonces llegamos con nuestro antecedente acerca de Zesefer Toldot Adam. Y entonces los invitamos ahora a conocer algunos de los pensadores. Durante todo el año que pasó estuvimos estudiando la Torá de acuerdo a la explicación de Rashi, de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Todo un año lo dedicamos a estudiar a Rashi, Baruch Hashem. No es que estudiamos todo Rashi, pero estudiamos algo de Rashi. Y bueno, ahora este año vamos a dedicarlos a los comentaristas medievales y a los comentaristas, algunos también modernos, o hasta el siglo XVIII, XIX aproximadamente. Muy bien, entonces, ¿cómo se vive la realidad esta de que cada uno de nosotros es un libro? De Sefer Toldot Adam. La primera cita en la página 2 para ustedes está Rabbi Yosef Albo. Rabbi Yosef Albo, autor de uno de los libros realmente más trascendentes, llamado Sefer HaIkarim, el libro de los principios, dice que esta frase, dice Rabbi Yosef Albo, constituye el auténtico comienzo de nuestra Torah. O sea que si uno quiere saber dónde empieza la Sagrada Torah, no empieza en Bereshit Bara Elohim. Para Rabbi Yosef Albo, la Torah empieza donde dice Ze Sefer Toldot Adam. Este es el libro de las genealogías de Adam. Entonces, ¿qué pasa con los cuatro capítulos anteriores? Para él, para Rabbi Yosef Albo, los cuatro capítulos son una introducción general. En sus palabras, así como antes de exponer una ciencia es preciso presentar los principios en los que se basa, dice Rabbi Yosef Albo, de igual modo, la Biblia empieza por exponernos sus tres principios fundamentales, que son los principios que él trabaja en su Sefer HaIkarim. Rabbi Yosef Albo no salió en contra, sino que salió frente a la opinión de Rambam, que representaba que Rambam habla de los 13 principios de la fe, Shloshah Asar Ikarei Emunah, y de esos 13 principios, Rabbi Yosef Albo destila 3. Y esos 3 principios, ese triángulo, es la base existencial para la concepción de la Torá y del judaísmo. Y entonces, ¿cuáles son? Los capítulos primeros hablan de Metziut Hashem, la existencia de Dios, en el primer capítulo, la creación y la revelación divina en los capítulos segundo y tercero, todo lo que habla sobre la Briah, donde cabe también la creación del hombre y la mujer, y de, por supuesto, Akadosh Baruj Hu, hablando con ese hombre, con su creación, la revelación divina, en el capítulo segundo y tercero, que nos muestran al Creador enseñando y guiando a la primera pareja. Y por último, el doble concepto que habla recompensa y castigo. Zahar Baonesh. O sea que Rabbi Yosef Albo habla de
ese triángulo, y ese triángulo representa entonces tres dimensiones: Metziut Hashem, la existencia de Dios; la revelación, la Itgalut Hashem, cómo Dios se revela y conduce al mundo; y el tercer, la tercera patadista del triángulo es el concepto de Sahar Va'Onesh, la recompensa y el castigo, donde obviamente habla en la historia de Caín y Abel, obviamente, y sus descendientes. Ok, estos son los Sikarim, decíamos según Albo, que son los artículos de fe fundamentales del judaísmo. O sea, que colocamos aquí una conclusión pequeña, que la idea que expresa el sabio medieval, más allá de mostrarnos los pilares de un pensamiento, es mostrarnos algo especial respecto a estas palabras, Zesefer Toldot Adam, y sin duda hay en él un mensaje más que debemos descubrir. Aquí la tarea que nos impone el estudio de la Torá, como decía otro sabio de la Mishnah, Afojba ba Afojba de Juleba, es decir, da la vuelta una vez y da la vuelta otra vez, y poder revolver y volver en ella, ir, ida y vuelta, como hicimos ahora desde Bereshit hasta Le'ane Kol Israel. Así terminábamos, estudiábamos en Simchat Torah, que la Sagrada Torah termina hablando a los ojos de todo Israel. Y allí decía el mundo del Hasidut, Le'ane Kol Israel, es la sigla de Lamet, Le'ane Kol Kaf Israel Yud. La palabra Kaf Lamet Yud es Keli. Los ojos de Israel son el Keli, y la última letra de la Torah es la Lamet, y la primera es la Bet, y forma el corazón. Entonces el recipiente para poder recibir la Torah del Yehudi es ese corazón, eventualmente, y sus ojos para poder ver el mundo de la creación. Bien, ese sería el primer elemento que tenemos que estudiar acerca de la trascendencia de este pasuk que hemos elegido para el estudio primero de este día. Segunda línea, Rav Shimshon Rafael Hirsch, una de las luminarias del siglo XIX, Frankfurt Main, 1808-1888, filólogo, comentarista, diría hasta filósofo, si podría caberle el título, dice Rav Hirsch, de aquí en más se inaugura una nueva etapa en los anales de la educación del ser humano. Desde este pasuk dice, Zesefer Toldot Adam marca un momento nuevo en el escenario de la vida de la humanidad. Y esto es, para él, una etapa nueva en la educación del ser humano. El sabio apunta a la palabra, por supuesto, Sefer, y nos explica que la razón del verbo es contar. Sefer, la razón del verbo Sefer es lesaper. Sefer, lesaper, contar. Es reunir en torno al relato sucesos y palabras unidos por un delicado hilo conductor. Dice Rav Hirsch, al principio la Torá nos trajo las leyes que gobiernan los cielos y la tierra, establecidos en el momento de la creación por el Creador. Ahora, dice Rav Hirsch, es el tiempo del Génesis en el desarrollo humano. Ahora empieza nuestra historia. Toda la historia se repliega en una palabra, y esa palabra se despliega para traernos los altos y los bajos, los múltiples matices de un recorrido de Adán, ese ser único creado de imagen y semejanza. Sefer es la palabra, el libro. ¿Pero qué dice este Sefer? Dice, Sefer Toldot Adam, en el día que creó Elohim a Adam, a imagen de Elohim lo hizo él. Entonces, habla de una marca particular. ¿Y qué dice Rav Hirsch? Dice Rav Hirsch, después de la negrita, todos los seres humanos son llamados Adam, pues jamás se habrá de diluir la imagen de Dios hasta el final. Todos somos Ben Adam. Todos somos Ben Adam. Esa es la verdad primera, escrita al principio de la historia de la humanidad. Y la segunda verdad, de Sefer Toldot Adam, es la primera verdad. Y la segunda verdad, en el día que creó Elohim, Adam, a su imagen lo hizo él. Dice Rav, no es la calidad de salvaje ilimitado, tanto en lo moral como en lo espiritual, lo que define al hombre natural en su situación original. La semejanza con Dios no es una categoría sobrenatural, la cual habrá de alcanzar alejándose de la naturaleza. Por el contrario, dice Rav Hirsch, en su estado natural, cuando nosotros somos hombres,
somos humanos, es cuando el hombre se asemeja a Dios, cuando puede estar despierto a su espíritu y puro en su moral. Allí entonces la tierra toda le parecerá un Gan Eden y escuchará la voz de Dios a cada paso. No hace falta ser Dios para ser creado a imagen de Dios. Ante todo falta ser hombre. Y entonces solamente cuando el Adán es Adán, ahí puede realmente concebir a Dios. Y ahí se tiene que asumir en hombre. Entonces la primera verdad es el relato, es la capacidad de transmisión, obviamente. Y la segunda, obviamente, tiene que ver con el hombre y su vínculo con Dios. Los dos últimos autores son el Ramban, en nuestra lección limitada de hoy, y el Netziv de Volozhin. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dice que toda la Torah en su extensión es precisamente el libro de las generaciones del hombre. O sea, si uno quiere saber qué significa esta introducción de Sefer Toldot Adam, eso es toda la Torah. Si uno quiere saber qué es la Torah, es las genealogías del ser humano. O sea, si uno pensaba encontrar en la Torah un tratado teológico, lo va a tener que ir a buscar fuera de la Torah. En la Torah vamos a encontrar la antropología de Dios, diría Eschel, y no la teología del hombre. Vamos a buscar el hombre que Dios quiere hallar en este mundo. Y por eso Ramban dice, la Torah, es el libro, Sefer, masculino, del conocimiento del hombre. Sefer Toldot Adam. La Torah nos enseña todos los comportamientos del ser humano revelados u ocultos, su grandeza y sus debilidades, las fuerzas del alma, etcétera, etcétera. Y este Humash de Bereshit, si hay algo que nos queda por aprender del Humash de Bereshit, que todos los días nos sorprende, es, bueno, todas las pulsiones y las pasiones de los seres humanos. Generaciones, padres, hijos, vínculos, hermanos. Todo el Humash Bereshit es la familia de la humanidad, el ser humano, en su pasión y su compasión interior, y aparte también en todo lo que es su pulsión de vida y a veces su compulsión en la vida. Y todo esto es lo que va a marcar lo que dice Ramban en esta traducción, el conocimiento del ser humano. El Netziv de Volozhin, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, así era su nombre, Netziv, son los, el nieto de él es el que lleva el nombre de la Universidad Bar Ilan, porque Bar Ilan hebraizó su nombre de Meir Berlin a Bar Ilan. Entonces por eso se llama la Universidad de Bar Ilan, en nombre del nieto de el Netziv de Volozhin, del Naftali Tzvi Yehuda Berlin. El libro que escribe sobre el Humash se llama Ha'amek Davar, la profundidad de la palabra. Y entonces dice el Netziv, un resumen, ¿no?, de su explicación, que el primer día de la vida del ser humano es un libro. El primer día de nuestra vida es un libro, en el cual cada modificación y cada cambio que se haga desde el nacimiento hasta el final del día es un libro entero. Cada día es un libro. Cada día. No más. Un sefer completo. Y es bueno que eso sea así, creo. Y todo esto nos viene a enseñarnos sabiduría y moral acerca de cuánto puede la persona llegar a destruir en un solo día. No solamente a construir, sino a destruir. Bueno, por último, nuestro último paso es llegar a Rabbi Akiva o Ben Azai. Dos líderes de una generación compleja que tiene que ver con la generación post-Jurbán, post-destrucción del universo judío. Rabbi Akiva, que es de los más sabios de Israel, de los tanaítas, siglo II de la era común, y Ben Azai, su contemporáneo. Y vamos a ver por último la discusión entre ambos, que es una discusión muy interesante. El Sifra, que es el Midrash Halajá del Humash Vayikra, marca un debate entre Rabbi Akiva y Ben Azai.
Y es un debate que lo reproduce la Gemara del Yerushalmi en Nedarim y dice así: dijo Rabbi Akiva, amar Rabbi Akiva, ve'avtale reaja kamoja, ze klal gadol batora. Como sabemos todos, Rabbi Akiva dijo que hay una regla que es fundamental y fundacional en la Torah. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla fundamental de la Torah. Rabbi Akiva, bueno, Rabbi Akiva lo dijo, tienen que basarse. Sin embargo, Ben Azai, su contemporáneo, que nunca fue rabino, pero es citado, como ven en las fuentes, no fue rabino porque no se casó, nada más, porque no formó familia. La condición para tener la semijá, la ordenación rabínica, era estar casado. Si no, no conoce lo que es el yugo de construir una casa y de tener hijos y de comprar pañales y de cambiarlos, entonces no puede ser rabino, eventualmente. Entonces, una broma. Pero en última instancia, Ben Azai no terminó nunca. ¿Por qué? Nafsho hafetzaba Torah. Dice, él amaba la Torah y los rabanim le autorizaron a ser un estudioso de la Torah. Pero Ben Azai sorprende con su posición frente a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo, esta es la regla más importante. ¿Y qué dice Ben Azai? Ze sefer toldot ha-adam, este es el libro de las generaciones del hombre, es un klal más grande que querer a su prójimo como a uno mismo. O sea que Ben Azai dice, el pasuk que hemos elegido al principio de nuestro shiur, Ze sefer toldot ha-adam, es una regla más importante que la de Rabbi Akiva. Curioso, ¿no? Entonces, ¿por quién nos decidimos? ¿Rabbi Akiva o Ben Azai? ¿Qué quiere decir cada uno? Es la gran pregunta. Anotamos pensamientos. Rabbi Akiva afirma que el versículo, página 3 arriba, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un gran principio de la Torah. El amor, que está mejor ejemplificado entre el amor del esposo y la esposa, es la piedra angular de la felicidad humana. De hecho, las bendiciones de matrimonio se refieren a la novia y al novio como, ayer en la noche hicimos una boda, Re'im ha'avim, que samejaja y etzirja, vegana eden mikeden. Re'im ha'avim, re'a, ve'avta le re'aja kamoja, Re'im ha'avim. Los amigos amados por excelencia. Cuando dos personas se aman de verdad, sus vidas se transforman. Llegan a comprender, decimos, el significado de esa vida. Ben Azai, a diferencia de Rabbi Akiva, está de acuerdo con el punto básico de Rabbi Akiva, no va a decir que no, es una regla fundacional. Pero él dice que no, que hay otro pasú que tiene más peso que ese. Ze sefer toldot a Adam, ze klal gadol mize. O sea, que este pasuk para Ben Azai incluye, en negrita dije, las palabras que expresan que Dios creó a los seres humanos a imagen divina. La opinión de Ben Azai ha sido explicada generalmente refiriéndose a estas últimas palabras del versículo, es decir, como los humanos somos creados a imagen de Dios, se nos pide que respetemos a todos los seres humanos, independientemente de sus antecedentes particulares. Ben Azai pide que en cada persona veamos la imagen del Creador. Ben Azai, según esta interpretación, está ofreciendo una visión universal de integración y compromiso con la humanidad en general. Tercera cita, esta interpretación de Ben Azai asume que él se estaba refiriendo a la última parte del versículo, la cual dice que los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Sin embargo, el Midrash sitúa a Ben Azai citando la primera parte, de Sefer Toldot Adam. Última referencia, Ben Azai está diciendo que el principio más grande de la Torah consiste en darnos cuenta de que nuestra vida es un libro, de Sefer. Cada uno de nosotros escribe su propio libro, con todos sus éxitos y fracasos, y con todos los actos de bondad, y esperemos todos los defectos. A los 120 años, cada uno de nosotros le presenta su libro al Todopoderoso. El libro cuenta todo lo que hemos hecho, cuál ha sido la esencia de nuestra vida, cómo y por qué hemos sido merecedores de los años que el Todopoderoso nos ha concedido. Ben Azai está enseñando que la vida debe ser vivida con esta perspectiva, que nosotros somos garantes y responsables ante Dios por el regalo de la vida que Él nos ha dado. La pregunta última que tenemos de los Nevi'im,
el último profeta, Malají, el último de los profetas, pregunta: ¿Alo Ab Ejad Lekulano? ¿Alo El Ejad Beraanu? ¿Madúa Nivgad Ish Beachib Lehalel Berita Boten? Pregunta Malají, ya, el último de los Nevi'im: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dice, en efecto, al introducir la historia de la humanidad con las palabras "Este es el libro de las generaciones de Adán", la Torá nos enseña que todos los seres humanos, sin distinción de raza, color o religión, son hijos del mismo Padre y que han sido creados a imagen de Dios. Benazai, realmente es una revolución en el pensamiento bíblico, para mostrar un poquitito todo lo que hoy representa un mundo que es policromático, pero con tantas diferencias en su policromía, que en última instancia marca esos abismos generalmente que ocurren no tan solo en el fenómeno económico, sino fundamentalmente en la condición básica de los seres humanos. Hoy particularmente en una Sudamérica conmovida en todo prácticamente su continente, donde obviamente los desfasajes, que no solamente tienen que ver con los modelos económicos, nada más, que tienen que ver con otros modelos, están marcando estos desfasajes que van creando estos abismos en el mundo, abismos que conducen lamentablemente a situaciones autoritaristas, ¿no? Finalmente. El Zohar HaKadosh, nuestra última reflexión, dice: Ketuv, está escrito: Zesefer Toldot Adam, Beyon Bero Elokim Adam, Bitmut Elokim Asauto. Era HaKadosh Baruch Hu et Adam HaRishon, Kol Elu Adorot She'atidim Labo LaOlam, Bechol Elu Parnasim, Bechol Elu HaChamim HaAtidim Liot Bechol Dor Vador. El Zohar HaKadosh, como siempre, le mostró el santo bendito sea al primer ser humano todas las generaciones que habrían de sobrevenir en el mundo, y aquellos que lo habrían de sostener, Parnasim, y también a los sabios que habrían de tener parte en cada generación y generación. Y dice la próxima Mishnah del Zohar HaKadosh: Ze Sefer, Yesh Sefer, Beyesh Sefer. Yesh Sefer Lemala, Beyesh Sefer Lemata. A Sefer Lemata nikra Sefer Azikaron, Sheperusho Sefer Shel Zikaron Ha'u, Vehu Tzadik Ehad Yesod, Benikra Ze, Beamalhut Hi A Sefer Shelo, Ukedei Shelo Leafridam, Kiem Tamid Beyahad, Beichud Ehad, Alken Katub Ze Sefer. Shte Madregot Shem Ahat, Shem Klal Shel Zahar Benekeva, Kize Zahar Yesod, Besefer Nekeva Malhut. El Zohar es maravilloso. Este último Zohar es impactante y dice: hay un libro superior y hay un libro inferior. El libro inferior se denomina libro de los recuerdos, que significa el libro del recuerdo de aquel, y es aquel justo, único fundamento. Y es así llamado. Y el reinado es su libro, el Malhut, lo masculino y lo femenino. Y a fin de no separarlos, ya que siempre permanecen juntos, y por sobre todo, uno. Por eso está escrito Ze Sefer. No dice Sefarim, dice Ze Sefer. Dos niveles que son uno, que son la regla general de lo masculino y lo femenino, ya que el masculino es el Yesod, el fundamento, y el libro de lo femenino, el Sefer de lo femenino, es el reinado, el Malhut. Yesod y Malhut son los elementos que confluyen en este libro. Entendemos que el desafío que la Sagrada Torá nos invita a nosotros es que tengamos la fuerza, que ese libro que habla la Gemara, de ese niño, que es toda una cosa plegada, todas hojas en blanco, venimos en blanco al mundo, y cada hoja tiene que ser llenada del color que se quiera, pero con letras, con contenidos, con relatos, con cuentos. Natalio fue un hombre muy simple, tan simple que creo que su libro es un libro que
debe estar muy presente allí arriba en los cielos, como seguramente sus hijos lo deben tener tan presente, como Rebeca también, porque nunca pasó desapercibido. Tal vez todo lo expresaba con una emoción de sus ojos. Los ojos hablaban por él. Era de pocas palabras por lo general. Pero bueno, siempre que quería evocar la memoria de sus padres o de sus suegros o de quien fuera, de sus seres queridos, no dejaba sino que las lágrimas hablen por sí mismas. Sé que su libro tenía muchas lágrimas impresas dentro de él, porque en última instancia, de tanta simpleza que tenía la persona, escribió tal vez las palabras más sencillas, decir, Ze Sefer Toldot Adam. Él manifestó un poco toda esa condición básica que es la del ser humano y que al comenzar la plegaria cotidiana, aún mucho antes de pensar en el Shema Israel, aún mucho antes de ir a la plegaria individual que tenemos con el Creador, la plegaria dice, Leolam Yehe Adam Yere Shamayim Baseter Kepagalui Umode Ala Emet Bedover Emet Dibluabo Beyashkem Beyomar. Siempre la persona deberá ser Yere Shamayim, temerosa de Dios, Baseter Kepagalui, en lo oculto, en lo recóndito de su ser, también como en lo manifiesto, Bedover Emet Bilbabo, Mode Ala Emet, reconocer la verdad, hablar la verdad en su corazón, levantarse temprano en la mañana y decirle a Dios. Me preguntaba siempre dónde hay que poner la coma en ese versículo, porque es un versículo que se lo lee del principio hasta el final todo junto. Y estoy convencido que la primera coma hay que ponerla después de Leolam y Adam. Siempre la persona tiene que tratar de ser Adam, ante todo ser persona. Después, Yere Shamay. Después, temeroso de Dios. Baseter que Bagalui. Creo que tuvimos la posibilidad, más allá de los aspectos familiares que nos unen, que nos unirán siempre, de conocer una persona que fue Adán. Como diría mi suegra de bendita memoria, Amench. Un ser humano simple, pero que fue persona. Leolam y Adán. Así que todas las lágrimas que se derramaron y que se pueden derramar, son buenos que se lo haga. Porque en última instancia dice que Kadosh Baruj Hu junta todas las lágrimas que se derraman por las personas buenas y después las derrama como un balde de bendición en estos días en los cuales Mashiv Arruach Morida Geshem necesitamos mamash de Gishme Braja, que lo recuerden por muchos años. Nishmatot Zebravich Rahaim. Les vamos a pedir ponernos de pie para decir Nashkaba Leilu Nishmato. אשרי איש יראת אדוני במצב עץ מאוד טוב שם משמן טוב ביום המוות מיום היוולדו סוף דבר הכל נשמע את אלוהים ירא בית מזבותיו שמור כי זה כל האדם יעשו חסידים וכבוד ירנו שמותם ומרחם על כל בריותיו ויחוז ביחמול וירחם על הנפש רוח ונשמה של השם הטוב הנפטר בשם טוב מן העולם מור יקירם ואהובם נטל יונתן תסת בן סופיה רוח אדוני תנחינו בגן העדן בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן נשמתו צרורה ויצרור החיים אמן שבת שלום פרטודו גרסיאס